Hola, muestros, estamos en un play Sonic Aural. Como se ve en la descripción, es una demo, así que de la que es Game Show, es que lo voy a hacer como siempre. Y me pone la canción de despertar, qué bonito. Esto, el coso gráfico me suena un montón a algo, che. ¿Cómo que extra? ¿Cómo que opciones, a ver? Sí, está bien. Sonido de ambiente, ya con que tenga los sonidos normales, música, más volumen de ambiente, che. Vamos a tope. Sí, ¿por qué no? Demo mode, pensé que decía Dead Mode. Arctic Islands, ya por lo que se ve, esto se ve muy bien. Hasta la música. Conozco la referencia, papi. Qué bonito se siente, che. El Maker Studio. La música. Oh. Esperado, sí. Si me recuerda algo, el tipo de nivel como está construido. Mira qué bonito. Pero esta, con lo loco que me voy a poner, va a estar buenísimo. Doble espina, lleva lo fluido. Me encanta cuando tengo doble espina, porque en la serie tenía más de un botón para hacer la cesta, así que por ende debería hacerse esto. No sé qué pasó, pero algo pasó. Oh, encima puedo hacer esto, qué bonito. Ok, me estoy yendo más. Vamos a tocar este. A ver, a ver. Comento los after mission. Imagen esto. Tiene mucho look. ¿De qué era este? El sonidito así que sonaba todo así. No me acuerdo. Pero me suena algo. Tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo asimilar ya todo. ¡Wow! Truquito. Con el truco. ¿Sí? ¡Uy! Si yo puedo hacer eso así. Qué bonito poder activar el coso. Ligerito como lo hace. Me recuerda el mod de Sonic 3 este. ¿Cómo hace? ¿Puedo hacer? Oh, hubiera sido genial si lo hace. ¡Au! Yo te conozco a ti. Tú eres de Sonic 3. Oh, buah. ¿Sí? No, buah, estoy muerto. Estoy muerto. Ok. Pam. Pam. Dos. Ok. Voy a darle como dos golpes. Facilito, facilito. No, no le digo. Ya vete. Ay, ¿por qué hice eso? Si sé cómo actúa el jefe. Ay, el coso parece que se gasta tú. Ahí da una. Au. El... Ah, casi. Me mata como hacer destino. Espera que se estoy tornando. Agarra la derecha. Ah, casi. Pero siempre sale por el mismo lado. Ok. ¿Una fase? No. Como se nota que es quejoso. Ah, pero bueno. Acto 1 superado. Ah, la vida que supuesta. Ah, no, es la de manía. Ah. Chiste, chiste. No toco más la pose. Ok. Selvático.
Las transiciones suelen ser medio así. Tiene como una transición media media los anillos, está bueno. Es que muy kilo, sí, puedo decirlo. Sinceramente. Pero que si infierno significa que sea así. ¡Wow! Hay unos cristales y esa luna. Vamos a ver cómo sigue, porque si lleva como entre años un desarrollo, capaz recién es porque estuvo puliendo mucho el motor y haciendo este pedazo de nivel, ¿sí? Es que se siente como hace ruido. No, esto me sirve mejor. Un poco así. Que motobach no me sirve. Qué buena está la música, por Dios. Me quería enrollar. Oh, me tira. No hemos tocado como es Limitia. Ok, no puedo. Hola, buenas. Es que por algo me decía. ¿Por qué? Hay como los anillos del Nexus que ¿qué puede ser? No tengo idea. Físicas. Bien, cuatro vidas. Uy. Ah, no se cae como el coso. Gracias, gente. Gracias, lo que lo he hecho estrepitosamente mal. Oh. Sí, es como los anillos de Ghost. Es Gothic. Vamos a tener esta racha de anillos. Me encanta la demo, tanto lo visual como lo artístico, lo pixelar, en cómo se mueve. Me encanta. Es que ya de seguro, como dice mi amigo, debe tener 100 estándar ya de los Pioneers al menos. Y esto puede ser un tipo de 16 años haciéndolo, con toda la calma del mundo. Que cuando veo triple porción de anillos, no puedo evitarlo. Es que si suele tanto como el que yo tengo, la forma de hacerse. ¡No! Y tenías que hacerme tú el menos que hace daño. Ok. Es como cosa y supongo que es como que también puede pasar. ¡Hace ruido hasta el spinner como hace! Me encanta cómo puedo hacer eso. Dios, este color así es muy Sonic Nexus. O Retro Sonic, dependiendo, pero esto se vio antes en un juego de Sonic. ¿Oficial? Tal vez no. Pero me encanta la estela que larga el fuego. Ah, una vida. 2 minutos y algo de gameplay. Ok. Yo me voy por arriba. Es que no hay mérito por subir arriba ni nada por ahora. Yo diría que no. Ok, voy llegando a lugares. Esto no es como... No, adiós. Oh, no. Y terminó. Drop the base. Dios, epilepsia. Beta Nexus, lo conozco. Loud Player, sí. Tenmu, sí, es el que se hubiera hecho la música. Ultra Ring, me suena que está usando su motor, che. Es que se nota mucho, tanto en el pixel art como en la forma de hacerlo. Gracias. Mira, no hay problema. Es que me encanta. Es que es muy simple eso. Pero bueno, lo iremos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao, chao.